¿Cómo andan? Este es otro video de Siciliano en su taller para mostrarles mi Sanera RX150 con 350 kilómetros reales, 340 kilómetros reales, modelo 2008. La vamos a apagar, así nos escuchamos. Bueno, gente. Esta es mi Sanera RX150, modelo 2008, con 340 kilómetros reales. Para los amigos, los seguidores, los suscriptores que por ahí no creen. Bueno, nada, entonces vamos a suponer que de 0 kilómetros le desconectaron el velocímetro y nada, yo la compré y se lo conecté. Es una moto que verdaderamente es modelo 2008. Bueno, estuvo de adorno en un comedor hasta el año 2022. Miento, hasta el año 2021, cuando yo la adquirí. No puedo decir que la compré porque la adquirí. Corrí con todos los gastos de hacer los papeles, dado que bueno, era de titular fallecido. Bueno, está de más decirles que el carburador casi no servía más, pero me empeñé en recuperarlo. Todavía no la aceleré a fondo nunca. Le debo haber pegado dos o tres aceleraditas para poner a punto la bomba de pique, dado que este carburador viene con bomba de pique o bomba de aceleración, como más les guste decirle. Bueno, el aceite era dulce de batata, se había echado a perder, así que previamente, antes de patearla, dado que bueno, la batería obviamente ni siquiera servía, la lubriqué por todos lados con una aceitera, sacando la bujía, echándole aceite. Bueno, todas las tareas de puesta en marcha que uno hace habitualmente con un auto abandonado, las hice con esta moto que verdaderamente, para mí y para mi gusto, es una joyita. Como dije, fue el adorno de un comedor durante casi 14 años, 13 años, cuando bueno, la pude adquirir. Yo tenía ganas de comprar una, dado que había tenido una en 2011 y verdaderamente me había salido muy buena. Todos saben ya que soy un admirador de la marca Sanera, pero bueno, de la marca de Juan Sanera, de cuando se fabricaban y se hacían las cosas acá. Pero bueno, esto es lo más parecido, si bien ahora son todas iguales, qué sé yo. Quise seguir con el espíritu de Sanera y tenía ganas de comprarme una. Pero ¿qué pasa? En la plata que yo tenía, que bueno, para algunos puede ser una fortuna, para otros por ahí no es tanta, las que conseguía o estaban bien de motor o estaban bien de papeles. Las dos características no se reunían. Bueno, la dejé pasar. Me compré la Gilera 200. La Gilera IL200. Muchos me preguntan por qué. Porque bueno, me hacía acordar, no en la forma, no en el estilo, no en nada, pero bueno, a la Gilera 200 que yo tuve en mi adolescencia. Es como que estoy en una etapa de mi vida en la que me aferré mucho a algunos recuerdos. La Gilera 200 fue una gran compañera. Cuando tuve la Gilera 150, renegué un montón. Bueno, y después, si bien la Gilera está buena y está linda, pero esta me seguía tirando. O sea, seguía siendo una ilusión, un deseo, un sueño de tenerla. Así que bueno, lo que hice fue
juntar la plata y ponérsela toda encima de esta moto. Incluso llegué justito porque ya estaban pronto a entregarla, a venderla. O sea, nadie podía creer el estado de esto en el modelo de ella. Así que bueno, tenía que ser para mí y fue para mí. La cuido muchísimo, toco madera, espero que no haya nunca un problema. O sea, todos sabemos a qué me refiero, no quiero ni siquiera pensar. Pero bueno, la inseguridad a veces hace que uno tenga miedo hasta de usarla. No deja de ser una Zanella RX150, pero verdaderamente tiene un valor grande para mí, más allá del estado y los kilómetros. Hasta ahora no superé nunca las 5 o 6 mil vueltas que uno por ahí viene manejando y acelera. Cuando puse a punto el carburador para probar la bomba de pique, por ahí aceleré alguna que otra vez a 8 o 9 mil vueltas, pero créanme que está en periodo de ablande todavía. Así que bueno, disfrutándola, le anda todo. Lo que tengo que comprarle es la batería. Como dije, era un adorno en un comedor y bueno, se iba muriendo y nada, quedó ahí. Lo que le hice, pero porque me pasaba que a veces renegaba y no sé qué maniobra hacía yo, que apretaba el corte del encendido. Y pateaba y digo, pero ¿qué está pasando? Y cuando miraba estaba accionado esto. Entonces le puse una gotita ahí, de la gotita, o de cianocrilato, o cianocrilato, como le gusten pronunciarlo, para que no se mueva, pero esto con un cúter se corta y vuelve al lugar. Entonces ya no me pasaba ese accidente de que se accione el interruptor y patearla más de 2, 3, 4 veces, porque no sé, no me gusta andar pateándola innecesariamente. Muchos creerán, Tano, ¿tenés miedo de patearla y patearla porque es una chinita? Y sí, la verdad que sí. Como les contaba, yo en el año 2011 tuve una de estas. Fui muy feliz. La verdad que cuando la vendí, uno vende pensando que son fierros y que se pasa a otra cosa y que va a ser para mejor. Verdaderamente la extrañé. Me cansé de hacer viajes a San Miguel del Monte, a Cañuelas. Andaba, iba, venía. La moto era un fierro. Así que bueno, logré tener esta. Anda todo, freno a disco, el freno de atrás. Ayer fue un día de lluvia y la única contra que tiene es que por ahí bloquea mucho la rueda de atrás y patina feo, pero ahí es donde interviene el disco y amortigua un poco, obrando así de ABS. A veces frena y a veces no, de harán algunos, pero no, verdaderamente el freno a disco sirve. No la probé a fondo, como dije, o sea, hasta ahora la vengo tratando en un proceso de ablande entre 5 y 6 mil vueltas. El aceite verdaderamente era un desastre, dulce de batata parecía. Así que lo cambié. Bueno, algunos saben de mi obsesión por ponerle aditivo a las cosas. Están los que dicen, si necesita algún aditivo, te lo va a decir el fabricante. Pero bueno, qué sé yo. También me gusta ser yo quien elijo qué aceite le pongo a los motores que uso. Pero bueno, nada. Compré un aceite que denominamos finito, para que en el arranque llegue rápido a los lugares necesarios, ¿no? Y bueno, después vaya aumentando su viscosidad hasta que la temperatura no lo afecte.
Bueno, y el aditivo le puse un 10% de Bardal. Sé que van a estar los que me van a crucificar, pero bueno, es algo que hago desde muy chico y siempre me dio resultado el Bardal. La verdad que ya lo comenté en otro video. He hecho pruebas de agujereado en el industrial en fierros con Bardal y créanme que mechas afiladas por torneros no cortaban en el material lubricado. Después, cuando armo algún motor, me gusta ponerle Bardal, pero no así a modo chorrito, a modo, trato de pulir ya sea la bancada, ya sea el muñón del cigüeñal con Bardal hasta que se plastifica la pieza. Son ideas que por ahí algunos dirán que no sirven, otros dirán que hacen lo mismo, pero bueno, hasta ahora no son muchos los motores que se han roto de los que yo he armado. Así que bueno, lo tomo como que está bien. Además, con los años, las mañas de uno se van asentando. Y bueno, cuesta dejar determinados hábitos. Así que nada, quería hacerle este videíto. Después vamos a hacer el videíto de las herramientas, las charlitas cotidianas. Pero quería hacerle este videíto para aquellos amigos, ¿no? Suscriptores, conocidos, que desconfían de que la moto verdaderamente tenga ese kilometraje, que es 2008, no duda nadie, porque es la línea de modelo 2008. Pero bueno, con ese kilometraje todos piensan que bueno, que estuvo bien cuidada, pero que no es real. Y sí, es real. Fue el adorno de un comedor durante 13 años. Así que bueno, nada. Les mando un saludo, gracias por el apoyo, gracias por seguirme. Nos vemos en otro video de Siciliano en su taller.